El Estado de México determinó vincular a proceso a 4 policías ministeriales señalados como probables responsables del delito de tortura en contra de 3 mujeres. El proceso se deriva de una denuncia hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por hechos posteriores a los incidentes registrados en el municipio de Tlatlaya el 30 de junio de 2015, en los que perdieron la vida 22 personas. La autoridad judicial otorgó un plazo de 5 meses para el cierre de investigación y ratificó la medida cautelar fijada anteriormente, que consiste en una garantía económica por casi 60,000 pesos, además de que no se le permite salir del país, tampoco acercarse a las víctimas. Y mire, este día se decidirá la suerte de un 5.º policía, en tanto que para 3 elementos restantes aún está en proceso de emitirse la orden de aprehensión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.